En Murcia hay localidades que tienen dolores, nombres muy curiosos. Los Infiernos, por ejemplo, es uno, ¿no?, de ellos. Y fíjate, aquí la noria se llama la noria del tío pelao. ¡Caray! Curiosamente, que está en una zona, en Lorquí, que es una localidad de la Huerta, como bien puedes ver, que supongo que sería un infierno para algunos, porque fíjate que justo ahí enfrente tenemos la fábrica de la cierva. Sí. Esto eran propiedades de una familia burguesa, la familia de la cierva, bien conocida. ¿Ah, el historiador o no? Sí, y bueno, y el del autogiro. Sí, ah, hombre, y tanto. Claro, sí, tenían aquí, pues fíjate, la fábrica y enfrente todos estos terrenos que en el 36 fueron colectivizados. Aquí hubo y hay bastante desconocimiento, incluso ahora no se quiere hablar, hay todavía cierto miedo, las familias todavía, bueno, pues sus abuelos, etcétera, y entonces como que no se quiere remover aquello. Y sin embargo aquí hubo un trabajo, no solamente en Lorquí, sino lo que es toda la zona de la Huerta. Claro. Y pillando la Algaida, que es una pedanía cercana también. Sí. Donde se colectivizaron los campos y las fábricas. Había bastantes fábricas de conservas y esta es una de ellas. Curiosamente, bueno, digo curiosamente por lo poco que se sabe de esto, ¿no? Pero las colectividades eran conjuntas entre la CNT y la UGT. Sí, es normal, sí, sí. Sí, sobre todo en esta zona de Levante, ¿no? ¿Cómo eran las relaciones? ¿Tú sabes cómo eran? Sí, no, claro, hay un pacto de consenso, sobre todo hasta mayo del 37, en la mayoría del territorio español afín a la República, de que las colectividades estuvieran gestionadas por CNT y UGT a partes iguales, a veces en algunas regiones con más preponderancia de la una o de la otra, pero acostumbraban, ¿por qué? Porque intentan crear, por un lado, industria de guerra y por otro lado también intentar llevar alimentos ya a la gente que está en los frentes o la gente retaguardia. Entonces, claro, la idea colectivista es un poco que todo el mundo pueda arrimar el hombro, ¿no? Que sería impensable hoy en día, ¿no? Que el movimiento libertario, que la UGT se acercara. Bueno, en un contexto de guerra, claro, y revolución era más factible. Sí, sí, sí. Tenemos un contexto de guerra en contra de un golpe de Estado, que dado por el ejército. Tenemos una España republicana sin ejército que ha de producir material de guerra, que ha de crear un ejército de la nada, es decir, han de formar batallones de voluntarios al frente hasta que empiezan a pedir muchachos de reemplazo. Y además tenemos una retaguardia en todo el país, donde no hay frente de guerra, organizada a partir de las mujeres y del esfuerzo de las mujeres, que son las que realmente están llevando adelante las colectivizaciones, las industrias textiles y hasta las industrias de armamento y maquinaria pesada, ¿eh? O sea que es importantísimo ver el trabajo de la mujer en la retaguardia. Y eso significa el esfuerzo de todos los grupos políticos afines a la República, que defienden aquella antigua República que a los anarquistas les disgustaba tanto, pero que la prefieren a tener un golpe de Estado fascista como es el del general Franco, ¿no? Parece ser que la autogestión en las fábricas y las colectividades agrarias funcionaron y funcionaron muy bien. Sí. Esta concretamente fue ejemplar y algún historiador la cita en alguno de sus libros como ejemplo de un buen hacer por parte de los trabajadores que se hicieron con ella, y cuando volvió la burguesía se encontró con una empresa absolutamente saneada, ¿no? No, mejoradas. Mejoradas, sí, claro. Sí, sí. Qué poco se ha hablado de ello, ¿no? Hombre, porque a los ganadores de la guerra, y nunca mejor dicho, no les interesaba explicar cómo la clase obrera sin patronos habían funcionado tan bien. Esto se da también el caso en Cataluña, que es donde yo he podido observarlo más. Por primera vez se instalan duchas en las fábricas, comedores en las fábricas, guarderías en las fábricas, algo que un patrón capitalista no lo instalará jamás de la vida. En cambio, cuando funcionan en régimen de autogestión, los mismos obreros ven necesario, pues, incorporar una serie de mejoras sanitarias, técnicas, educativas, etc. Y claro,
cuando ya no vas a ganar al máximo posible para tu bolsillo, sino a distribuir el máximo posible entre las personas que llevan a cabo la autogestión, se mejoran estas empresas. Pero ¿qué pasa a partir de 1939? Los mismos patronos hacen desaparecer esta documentación. Pero además encuentran a veces las fábricas pintadas, saneadas. En el caso de Cataluña, toda la industria pesada, se han instalado más hornos de fundición, porque son necesarios para producir material de guerra. Y todo esto, a partir del 39, no solo es eliminado de la memoria colectiva, sino que además se castiga a aquellos que habían formado parte del comité revolucionario, de aquellos que habían estado en la autogestión de las fábricas y, lógicamente, todos los que habían estado empleados en los municipios republicanos, sean del signo que fuera. O sea, se elimina sistemáticamente aquella memoria y se vuelve otra vez con más ímpetu a machacar a los pobres trabajadores, porque la dictadura del miedo es algo impensable en nuestros días, ¿no? No podemos imaginar cómo el sistema de venganza personal, de humillación familiar, de si no encontraban al marido, de tener a la mujer, a los hijos, a las madres, etcétera, etcétera, cómo se impone en 2 o 3 semanas un estado de crispación total que hará realmente olvidar aquellas conquistas que se hacen en la España republicana a partir de 1936. Hay quien puede tener la idea de que las colectividades acaban cuando, tras los acontecimientos de mayo del 37, sí, llega Enrique Lister a Aragón con sus tanques y ya se acaba, sí, ¿no? Pero siguieron. Sí, porque una vez marchan, aunque hayan matado a mucha gente a veces, porque ejecutan a personas importantes, personas relevantes dentro de la colectivización, cuando marchan otra vez las tropas de Lister, automáticamente los campesinos vuelven a crear las colectivizaciones, porque realmente se habían introducido muchas mejoras en el campo, porque había pequeños propietarios que ponen las tierras en común, pero entonces pueden adquirir un tractor entre todos o pueden vender o mejorar, además técnicamente, porque esto es una de las cosas que nos explica. Cuando se crean los nuevos ayuntamientos revolucionarios, ya se intenta producir a nivel de optimizar los recursos agrarios, se pide a los técnicos que les ayuden, que puedan introducir mejoras en la producción, controles de calidad, por ejemplo. O sea que por primera vez se acerca a lo que había sido el mundo de la universidad, a partir de los años republicanos, sobre todo a partir de la guerra, al mundo del campesino, y se intenta mejorar. Además encontramos, por ejemplo, algunos geógrafos como el doctor Carsi, que intenta también en Cataluña optimizar las aguas para hacer mejores riegos. O sea, aquello que hasta aquel momento había estado marginado por el poder, que era el conocimiento para mejorar, en aquellos años realmente hay un esfuerzo para que haya una relación muy estrecha entre el campo, la ciudad, los nuevos municipios, y un poco para optimizar recursos, que es algo que nunca se había dado antes. A la que empezamos a mirar revistas de aquella época, lo vemos. O sea, vemos cómo se dice, pues se va a crear una granja de tecnificación, etcétera, etcétera, o cómo hay visitas por primera vez de autoridades, entre comillas, revolucionarias, a las granjas, cómo hay un esfuerzo de llevar, por ejemplo, comida al frente, a partir de las granjas, cómo hay intercambio entre colectividades sin papel moneda, que esto también es importante, este intercambio, nos damos alcachofas, nos enviáis aceitunas, etcétera, etcétera. Y todo esto se ve en la prensa de la época, a la que empezamos a mirar prensa de la época, comunicaciones entre ellos, vemos las fotos de la gente en las colectivizaciones, que explican lo que producen, porque también lo publican. O sea que a veces podríamos pensar que no ha pasado, pero no, pasó y fue real, ¿no? Ese trueque que tú cuentas, lo cuentan también los propios protagonistas. ¿Sí? En ese documental espléndido, por cierto, que hizo Televisión Española y del que tú de alguna manera pues tuviste una implicación importante, puesto que eras la asesora, sí, histórica del documental, ¿no? En Aragón hubo un consejo, el Consejo de Aragón, ¿sí?, que gestionaba de alguna manera todo el tema de las colectividades, etcétera, ¿no? ¿Cómo era la relación entre las instituciones republicanas y las instituciones, entre comillas, libertarias que gestionaban toda la zona de las colectividades y, claro, la autogestión? El fenómeno Aragón es importante porque llegan desde Cataluña las columnas de milicianos voluntarios a Aragón
y además en el mes de julio y agosto se ha de recoger el trigo, y si el trigo no se recoge hay todo un año de hambre, claro, en España, o sea, se ha de recoger. Y entonces, paradójicamente, se ponen de acuerdo los muchachos que llegan, y muchachas, porque hay muchas milicianas que han marchado al frente con sus padres, con sus novios, con sus hermanos, han marchado hombres y mujeres al frente, llegan a Aragón y se crea el Consejo de Aragón, que quizá es la primera vez que Aragón vuelva a ser una autonomía independiente, casi es como un fenómeno, porque durante mucho tiempo en el Consejo de Aragón no hay leyes, no dependen de nadie, es casi una comuna anarquista. A veces decían que era casi un soviet de Aragón, incluso dirán, por el parecido que podía tener con los soviets de 1917. Y este Consejo de Aragón, formado mayoritariamente por anarquistas, en el que primero está Ortiz y luego estará Ascaso, pues empieza a funcionar de una manera fenomenal, porque piden la implicación a todos los agricultores aragoneses, que además se quedan maravillados de ver cómo la gente joven está colaborando con ellos, ayudando a recoger la cosecha. A partir de aquí se crea en Caspe el Consejo de Aragón y empieza a funcionar muy, muy bien. Pero el gobierno de Madrid esto no le gusta nada, porque en realidad el gobierno republicano de Madrid, y cuando digo Madrid quiero decir el gobierno central, no le interesa ganar una guerra, pero no hacer una revolución. La diferencia y la pelea, digamos así, entre ellos es que hay gente que quiere hacer una revolución, de ir hasta el final, de autogestionar totalmente la península ibérica, que serían los anarcosindicalistas, y otros personajes republicanos, socialistas, que solo quieren volver a una legalidad republicana que permita unas mínimas garantías, es decir, una escuela laica, coeducadora, mejoras importantes en lo que sería la racionalización del trabajo asalariado, libertad sindical, libertad de prensa, pero que en absoluto quieren hacer una revolución total, que es lo que pretenden no solo los anarcosindicalistas, sino también muchos técnicos y mucha gente que les está ayudando, que se han entusiasmado por la revolución, y también muchos ayudantes extranjeros que vienen a luchar y que se integran, lógicamente, en los grupos más radicalizados, que serían las milicias anarquistas, pero también las milicias del POUM, que van mucho más allá de lo que pretenden los comunistas prosoviéticos, entre comillas. O sea, la gente del POUM también van, además han estado muchos años dentro de la CNT, o sea, Andreu Nin había militado en CNT, Maurín, Hilaria Arlandís, o sea que habían formado parte de la misma CNT, de toda la estructura interna de los años más difíciles de la CNT, y que habían dotado de una gran fuerza intelectual a la CNT, porque eran intelectuales de primera línea que traducían textos, o sea que formaban realmente un debate interesante dentro del mundo anarcosindicalista, y todos estos serán los más radicalizados, algo que se puede ver muy bien en la película de Ken Loach, en Tierra y Libertad, cuando hay el debate al entorno de la colectivización. Magnífico, además. Magnífico, y además un apunte. Improvisado, creo que sí, lo hicieron de forma improvisada. Sí, improvisado, y además el abuelete que sale hablando de la colectivización, este abuelete fue uno de los mejores guías de Kiko Sabaté con los maquis. Qué este bueno. Abuelito lo van a buscar, él bueno. Vivía en Lodeva, en Francia, lo van a buscar y le dicen, oye, ¿quieres interpretarte un poco a ti mismo en tus años mozos? Y claro, yo lo fui a entrevistar 2 o 3 años después y me decía, mira, Ken Loach me ha nombrado revolucionario profesional y además he sido actor cuando él nos esperaba este regalo, ¿no? O sea, es muy bonito porque él se reinterpreta y es por eso que se le ve tan noble, tan decidido. Por favor, un momento, Miguel, que dije todavía... Y hablando todo la vida. La palabra y a vosotros nos dejáis de lado. La revolución es como la vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin Y además murió al pie del cañón, o sea, viviendo aún en Francia, en un exilio larguísimo, y además con esa sonrisa que tenía él de esperanza, ¿no? Porque hay una cosa importante, algo que me dijeron todos ellos, tanto los del Vivir la Utopía como él, ¿no? Y me decían, demostramos al mundo que era posible. Otra cosa es que acabaran con nosotros, ellos sabían que iban a perder de todas maneras, porque ni al gobierno central le interesaba, ni al resto de países europeos les interesaba que empezara aquí una revolución, ni a la Unión Soviética, o sea, tanto ingleses como franceses como holandeses, que tienen muchas empresas en España, en absoluto quieren una revolución social, saben que van a perder sus minas, sus bodegas en Andalucía, todo lo que han invertido aquí durante años, porque nosotros éramos realmente un país agrario y tercermundista, y saben que van a perder este privilegio de tener aquí su despensa, ¿no? Entonces,
no, estaba cantado que la revolución nunca iba a triunfar, pero ellos se esforzaron, ya que habían ganado las calles el 19 de julio en Barcelona, en Madrid, en Valencia, pues quieren ganar también el campo y las fábricas. Yo pienso que esto fue una de las lecciones de estos abuelitos, ¿no?, que vemos en los documentales y que los vemos con caras de señores y señoras mayores, ¿no?, pero que no vemos la fuerza que tenían con sus 20 años, con sus 25 años, pues cambiando el mundo, o sea, transformando un mundo como lo puede transformar ahora mismo otra vez la gente joven, ¿no? O sea, no hemos de pensar en estos abuelitos apacibles, sino la fuerza de la juventud. De la gente joven. Pero además de la razón que tienen, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Y cómo se producían aquellas fábricas autogestionadas, aquellas colectividades? Porque hay quizá la idea de que todo se hacía a punta de pistola, ¿no? Que se forzaba al patrón y tal, pero sin embargo hay un fenómeno curioso, ¿no?, que se produce, y es que según van avanzando las milicias, la burguesía se va, ¿no?, hombre, claro, y deja los centros de trabajo, ¿no?, en manos, sí, de los trabajadores. Mira, hay un fenómeno súper importante, por ejemplo, en Barcelona. No estaban de vacaciones, estamos en pleno mes de julio, la mayoría de propietarios ricos están en sus chalets, en las cercanías de Barcelona además, porque las cercanías de Barcelona en aquellos años cuando la gente se iba al campo, pues igual se iba a villas más montañosas, a 20, 30 kilómetros de Barcelona, pero no están en la fábrica. Entonces es muy fácil, después de ganar la calle, desconvocar la huelga general, la gente vuelve a ir a la fábrica porque quiere cobrar, porque además la gente no cobra cada mes, cobra cada semana, y ellos quieren seguir trabajando. Ya en la fábrica no está el patrón, pero hay una cosa que nunca se explica, que es que hay una larga tradición en todo el pueblo español de cooperativismo, de ideas de trabajar sin patrón, y la gente se ve capaz de autogestionar la fábrica, porque además el patrón nunca estaba, y además lo más paradójico y lo más hermoso es ver cómo los técnicos ayudan a la gente de la clase trabajadora. O sea, no es solo el obrero manual el que está, o la obrera que está detrás del telar, sino que el mismo contramaestre de la fábrica, que están encuadrados en un sindicato que se llama el Sindicato del Radium, permanecen fieles a la República y vuelven a hacer funcionar las fábricas. Y esto es importante, porque entonces tenemos que la gente ha vuelto, no están los patrones. A veces incautan las casas de los patrones, que también están vacías, y por primera vez se crean pues clínicas para mujeres, paritorios, ya sea para hacer abortos o para tener bebés, se empiezan a crear los plannings familiares, se incautan fincas para crear escuelas que no hay, o sea que hay un gran proceso inmediato de reapropiación del espacio público y del espacio privado de la burguesía por parte del pueblo trabajador. Entonces algunos patronos ya no se atreven a volver, porque piensan que seguramente la gente les odia y los va a matar, que es lo que pasa a veces. Hay unos grandes índices de violencia en las primeras dos o tres semanas de la guerra civil, porque no olvidemos que en ciudades como Barcelona ha habido realmente una guerra con pistolas en las calles en los años del pistolerismo, ha habido pactos de hambre en contra de los obreros sindicalistas, y la gente se acuerda de todo esto. Y claro, cuando la gente sale con armas a la calle en una situación revolucionaria, por eso se llama revolución, porque se trastoca todo. Eso lo explicaba muy bien un hombre del POUM, que era Víctor Alba, que decían, claro, es que no íbamos a hacer una revolución para que todo siguiera igual. Realmente hay un trastoque y una redistribución de toda la economía, del espacio público. Lógicamente, la Iglesia se ve apartada de toda esta historia, ¿no? Y aún no hay un alto índice, por ejemplo, de ejecuciones o de muertes sobre personajes de la Iglesia. La mayoría de veces la gente ya marchaba, o a veces los dejaban salir ordenadamente de los seminarios o de los conventos, les daban ropa de seglar y se iban. O sea que realmente hay violencia en los primeros días de la revolución, pero no toda aquella que se esperaba, ¿no? Que esto también es importante, porque a veces cuando se habla de la guerra civil parece que aquello fuera un baño de sangre brutal. En absoluto, lo que se hace en los primeros días de la guerra civil se parece a lo que pasa en 1939 o a lo que harán Queipo de Llano y Franco en Andalucía, etcétera, etcétera, en absoluto. ¿Tú crees que ahora mismo, en el pleno siglo XXI, con el neoliberalismo, que bueno, tiene el campo abierto, sí, y está haciendo lo que está haciendo con nosotros, la autogestión puede ser la respuesta precisamente? Yo pienso que es una de las respuestas. Sí. Hemos de ser
pues como muy creativos, como lo fueron nuestros abuelos o bisabuelos, para pensar cómo responder a todo lo que cae sobre nosotros. Pero sí, ellos respondieron sobre todo con la autoeducación del pueblo, que esto es importante, el conocimiento, la lucha por un discurso racional, por un discurso crítico con la realidad, ellos lo cuestionaban todo, y sobre todo la pedagogía, o sea, enseñar a los niños a funcionar con pocas cosas, a disfrutar de lo que es evidente, que sería la naturaleza, ser respetuosos con la naturaleza, a comer mejor, porque nuestros bisabuelos eran todos vegetarianos, naturistas, esperantistas, porque querían una lengua que no fuera una imposición de una lengua sobre las demás, por eso hablan en ido, hablan en esperanto, o sea que ellos se plantean como una alternativa bastante coherente a lo que sería cada aspecto de la vida cotidiana, y esto es importante, y lógicamente las mujeres serán las que más beneficiadas saldrán de esta alternativa, porque se plantea por primera vez la idea de contracepción, la idea de libertad de elegir pareja, lo que ellos llamarán la unión libre, se plantean además la idea de cuidar a los niños en común, en muchas de estas colectividades, también hay la idea de comuna, de comuna de gente viviendo junta, o sea que nuestros abuelos empiezan ya a destapar lo que serían las grandes ideas que vendrían después en los años 60, 70 del siglo XX. Eran unos modernos, ¿eh? Eran unos modernos, eran ecologistas, naturistas, pero genial, o sea, yo pienso que ellos empiezan a pensar esto, pero sobre todo la idea de la autogestión, que la practican ya en sus escuelas, en sus cooperativas de consumo, de producción. Sí, hay unas cooperativas integrales ahora mismo que están funcionando. Claro, ellos crean también, lógicamente, editoriales alternativas, su prensa, sus propios órganos de prensa, pero además tienen la idea fundamental, que la plasmará bien Isaac Puente, pero que la está diciendo ya Ferrer y Guardia en la huelga general, su periódico de Barcelona de primeros años del siglo XX, esa idea de que todo se puede gestionar a través del municipio, porque desde lo pequeño podemos ir a lo general, ¿no? Desde lo pequeño nos conocemos todos. Se discuten dos tipos de organización que pueden llevar los anarquistas. Por una parte están las propuestas de Peiró, que se plantea una sociedad industrializada. Y está bien la propuesta, pero Isaac Puente retoma una idea muy acariciada por los anarquistas que habían explicitado muy bien la familia Montseny a través de sus publicaciones, que era una especie de vuelta al campo a través de pequeños municipios, un poco una idea que viene también del socialismo utópico, porque lo primero que hacen los socialistas utópicos es intentar volver al campo. Ven que hay un proceso industrial que deshumaniza a las personas, que los convierte en nada, delante de un telar o delante de una máquina, una persona es un apéndice de la máquina, y ellos lo que quieren es volver al campo, tener relaciones con la naturaleza, plantar, o sea, plantar plantas, ver cómo crecen, o sea, tener una relación armónica con la tierra. Fíjate, y esas ideas se retoman en los años 60, claro. Claro, claro, ¿por qué? Porque se está destruyendo el planeta y porque se ha visto que realmente la sociedad de consumo y la sociedad industrial no te llenan como persona, ¿no? Entonces es bonito ver cómo los anarquistas en su congreso de 1936 votan a favor de esta propuesta de pequeñas comunidades, pequeños municipios federados entre ellos que intercambien productos, o sea que realmente es una propuesta muy innovadora, pero a la vez es una de las propuestas que hace la humanidad desde que aparece el sistema de fábrica, desde el siglo XVI-XVII, en que los campesinos han de dejar sus hogares para ir a trabajar a las grandes fábricas, a venderse por un salario, porque se están empobreciendo en el campo, pues los anarquistas saben retomar esta propuesta al cabo de tantos años, ¿no? Pues igual, y esto es muy bonito. Igual Dolors ahora con lo del decrecimiento y sí, es la misma propuesta, habrá que claro. volver a esas ideas, ¿sí? Lo que nos dice que en realidad pues las ideas libertarias no solamente no están o anarquistas no están muertas, sino que tienen una vigencia total, sí, ¿no? Yo pienso que sí, porque claro, la idea de autogestionarse, claro. ¿Quién mejor que tú, ser tu propio patrón, claro. O que tú decidas realmente qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Pues vamos a dar un paseo precisamente por estos campos, porque igual habrá que replantearse, efectivamente, claro. Volver a ellos, ¿eh? Volver a ellos. Han escrito los anarquistas algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana. De la lucha por la libertad y la igualdad. Deben conocer estas páginas que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar por qué la historia de la Revolución Social Española es parte esencial de su historia. En realidad nosotros le dimos una lección al mundo
por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo, así de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo.